¿Qué tal, Nahim? Espero que te guste el stream. Aquí vamos a castear hoy en español el torneo y ya nos presentan el primero de los enfrentamientos, que sería Raindrop contra Dalus. Dalux. Dalus Dalux y fijaros que contra los ese. dos han ido con Forestal y Forestal ha perdido bastante potencia en este torneo. En cuestión de no, a ver, no ha perdido potencia como mazo, sino de cantidad de jugadores que confían en ello. Pero fijaros que Raindrop le ha quitado el mazo de artefactos de Dimensional, el cual me parece una gran elección porque es muy, muy duro luchar contra él. Pero claro, es que le ha dejado Natura de Dracónicos y eso. Bueno, pero es Uf. que él va con mazos muy agresivos y de mesa. Yo creo que, pues, que debería pagar contra el dragónico. Yo creo que ha hecho bien. A ver, también tener en cuenta otra cosa. Raindrop lleva un mazo que es de meterte un lápiz por la nariz y. Mira, lo lleva con el amuleto, tío. Qué grande. Pero porque Por eso dije hoy. el amuleto ese funciona bien en este mazo por Hombre, es una para única tirar el dios razón. al 6. A ver, es que al final todo el mundo intenta que su mazo tire el dios al 6. Porque el dios la juega rota, sí que tiene sentido. A ver, es que es Damián va a muy pegar algo buena. menos, porque hay un hueco menos. Pero bueno, si puedes tirar Damián al 7, pues está estupendo. Al 7 con toda la mesa, quiero decir. No, sí, lo mejor de todo es que las puertas esas te permiten jugar mejor alrededor de las cartas caras de Forestal, que Forestal, la sinergia que tiene son con cartas baratas. Entonces, si juegas un mazo un pelín más caro, que es el de máquinas, o le bajas los costes para poder mantener la agresividad, o pues para eso gastas todos los recursos que tienes que gastar en la puerta. El Además, problema es que sabe se el lo. típico turno, ¿no? El típico turno es, dejo el turno 5, solo tengo máquina en la mano, tengo el dios del acero, me como todo, sale el amuleto y cuando se reduce solo tiene el dios y ya se reduce al 100%. Ahí Eso está el tema. es muy Ahí está el bueno. tema. Es que Eso es, con el mazo de alfa mesa hace eso. es Me muy arriesgado, pero tiraron. funciona. Jugué una partida y me tiraron la de dimensional que evoluciona y destruye y exile el amuleto. Hago esa jugada y haces el otro. Venga, te exilio el amuleto, campeón. Entiendo eso. Maravilloso. Que por cierto, la carta de exiliar de Rúnico. Me parece una grandísima adición. Porque a mí, por ejemplo, me destruyó una partida. Esa carta fue: te exilio al pterodón. Pues tienes que volver a jugar a un árbol y volver a romperlo. Te ha ralentizado una maldita locura esa carta. No, y no solo eso, que en turno 5 han robado tanto los rúnicos, en turno 5 o 6, que ya tienen la activación buena de esta carta. Es que rúnico roba una barbaridad. Yo Entonces, le estuve saca. pensando en meterme esa carta para mi mazo de Natura Rúnico, pero al final decidí que no. Y ya empezamos con la par mi primera partida directamente, wow. Oh, qué rápido. Pero No pues sé, me está. haces el nombre de Dalus. Dalusexe.red. Sí, tiene Es 10.000 decir, luchas. Dal.exe, claro. Dalus.exe/red. Bueno, vamos a ver qué tal está la partida, porque ya tenemos aquí que va primero Dalus y la mano que tiene no es que sea la mejor del mundo. Menos mal que tiene a Kokoro para poder salvárselo un poco y poder empezar las También cartas de ahí. esa es la otra Pero carta que tiene es Kokoro, que ¿no? la mano que Sí. tiene de Raindrop está bastante bien. A ver. Lo que pasa es que no tiene ningún coste 1. Bueno, en ese mazo tampoco es que los costes 1 se usen en turno 1 normalmente. Creo que está bien jugar la main, que es lo que se está pensando jugar Dalus. Pues así después hace Kokoro y puede matar a un 2-2. Y no solo Incluye eso, sino Inuyasha. que Mei ahí no le sirve de nada. Tú piensas que Mei hasta turno 5 es totalmente inútil en tu mano, porque no puedes hacer el combo entero para poder utilizarla. Usarla ahora mismo, pues te permite tener un bicho en mesa que quieras que no va a molestar y es una carga más para el Dragon Hada. Así que yo creo que es win-win Sí, jugarlo Mei ahora está muy mismo. bien. Además, con lo que dices, más Kokoro le va a matar al típico 2-2 que seguro va a caer. Porque es un mazo ¿Cuál? bueno, seguro. Oruga, sí, va a ser oruga escarabajo. Ay, qué dolor. Hostia, pues, hostia, si le das oruga a escarabajo, yo no haría Mei, claro. Pero, uff. Oruga Oh, escarabajo, pues tío. tiene oruga escarabajo. Tiene oruga escarabajo. Pues Como tiene. lo haga, le destruye la mente. Porque La es que. roba, tío, el escarabajo. ¡Qué grande! O sea, ahí tú eres vidente, de verdad, se me había olvidado.
Voy adelantado, se ve, porque yo ya lo había visto que lo había robado. Ah, que va adelantado, pues. Pues deja otro spoiler, que aún encima se te escucha raro cuando hablas. Como para que hagas spoiler, cabrón. ¿Cara está viendo en Twitch? Yo sí. Pues yo lo estoy viendo en YouTube y pone en directo. Pasarla a Twitch, entonces. Me voy a Twitch, entonces, pues yo, que soy el que estoy atrasado. No, no, sí, yo lo estoy viendo al ritmo que lo estás viendo tú, Yori. Pero ¿sabes qué pasa? Que tiene poder ya directamente en su internet. No, o sea, hay que vive en el otro lado del charco y esto se emite desde allí. Que a lo mejor va, importa eso. Un poquito antes. Sí. Es que mira, le ha ganado todo el early con esas jugadas de mierda. Hasta que tenga evoluciones no podrá hacer nada contra eso. Es que esa jugada de mierda, no es una jugada de mierda, es directamente... Mira, te gano la partida porque soy guay. Es que ahora lo único que puede hacer es... Bueno, lo que está haciendo es... juegas un bicho, te lo limpio con el escarabajo porque ninguno tiene dos de ataque. Ya está. ¡Ostras, qué dolor de early! Y encima la mano madre que mía tiene Dalus es horrible para poder enfrentarse a esto. Además, lo bueno que tiene Raindrop es que como está ganando la mesa tan fácilmente, hacer el turno 5 sin hacer nada más, nada más que pegarle para jugar el amuleto, es hasta rentable, porque es que va a tener la mesa llena. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿tradea con el escarabajo? No, a toda la cara, ahí está, perfecto. Está jugando contra el control de Forestal, por tanto tiene muchas curaciones. Pero me parece que está bastante bien la decisión esta. Son 3 de daño, bueno, no los puedes perder. Dalus ya se reduce los bichitos esos que son muy molestos. La Gaia. Y aquí creo que lo que yo te he dicho. Ah, no, que es turno 4 todavía, tío. Sí, sí, a ver, 4. Lo único que puedo hacer es jugar al dragón fantasma este y ya está. A ver, puedes jugar el ángel, limpiar todo, le pega todo a la cara. Bueno, ahora está adelantado, Xavi. ¿Ahora estoy adelantado? Bueno, mientras esté yo adelantado por el stream, mejor. Ah, me voy a YouTube, que está menos adelantado. Ay, Dios mío, qué locura. Que se ha levantado toda la vida, porque es lo que permite este mazo. Levantarse toda la vida, como un retrasado. Pero madre mía, qué desastre. De esta forma, lo del ángel no es que lo haya hecho. Yo le he dicho que lo va, que es lo más posible que haga. Además, fíjate lo que puede llegar a hacer ahora. Puede gastar un punto de evolución. Puede jugar primero un ángel esta para meter al guardián. Evolucionar cualquier cosa de las que puede pegar a la cara. Y ¡pum! Otra vez a recuperar el daño. O evolucionar a la Loli para limpiar toda la mesa del rival, que también es una opción. Y para generar natura para el dios. Sí, aunque falta mucho para el dios, ¿eh? O sea... No falta tanto. Tú no 5 no hace nada, tú no 6 hace dios, ¿eh? Vale, tenía la reino caracha. El problema es... La primera reino caracha la tenía en turno 5. Y está a la defensiva totalmente. Eso es preocupante. Porque además, fíjate, esta main... para que poder activarla... Es bastante random el objetivo. Y todos los bichos que hay ahí son molestos porque le están rascando las orejas muy fuerte. Menos que tiene doble Mei. Y con doble Mei, si salen bien los tiros, puede más o menos controlar la mesa. El primer tiro ha salido mal. ¿Dónde sale? Vale, el segundo tiro le ha salido más o menos rentable. Ha muerto el escarabajo que ya estaba chetado. Pero es que le he dejado con 4 años en mesa. Potencialmente más. Y otro escarabajo, uff. Qué dolor de muelas, tío. Es que en Twitch está súper adelantado, tío. En Twitch está como 2 turnos más que en YouTube, ¿sabes? No, en YouTube está súper atrasado. Que no es lo bueno, sí, a ver, tú piensas que en YouTube tienen que pre-renderizarlo, es bastante hardcore. Y aquí está la hiperjugada. Se deja solo al dios, le cae desde el mazo a la mesa en la puerta. Que la gente pensará, ¿por qué? ¿Qué demonios está haciendo comiéndose toda la mano si el dios aún faltan 2 turnos para que lo pueda jugar? ¡Error! No faltan 2 turnos. Falta el siguiente turno porque va a pasar a costar 4. Contador de Lolis, 1, sí. Me parece el mejor contador de la historia. El dios y llena, bueno, y todo lo que le entre, vamos.
Es que encima, ¿qué puede hacer ahora mismo Deus Ex? Deluxe, Dalus. A ver, Dalus le puede limpiar luego la mesa, lo bueno. Sí. Porque tiene los gallos muy reducidos. El problema es que fíjate lo que va a poder jugar ahora mismo Raindrop. Yo creo que gana, de todas formas yo creo que gana Dalux, ¿eh? Es que esos dos Gaia. Bueno, depende de los Damián que le salga, ¿eh? Va a depender mucho de los Damián. A ver, lo que creo yo que va a ser muy importante es el dragón Hada ese con 5 de culo. Bueno, por... eso muere por el dios en un momento. Si llega a tener otro más. Pero las gallas esas sí creo que le pueden llegar a la partida, ¿eh? Es que no, encima es, te viene el escarabajo, pues toma, más comida para el dios. Lo come y ahora a ver qué entra. Esto es, señor dios, ¿qué me quiere dar usted? El señor dios dice, mira, pues yo te doy esto. No le ha tocado. A ver, se le ha tocado solo uno, pero no le ha tocado ninguna oruga. A mí le ha venido otro dios, ¿eh? No, a ver, le ha tocado otro dios, eso es estupendo, pero no le ha tocado una oruga. Puede ser un dios que se coma a un dios, luego. Ahora entonces lo que te interesa es jugar las cartas que generan cartas. Para no perder mano. Y qué pena que no tenga ningún cliff para poder hacer un megaturno. Sí, el cliff sería muy, muy bueno. Pero bueno, no, pero puedes sacar... Es decir, si juega todas las cartas que le das carta, no va a perder mano. Y le fuerza. ¡Se ha devuelto la puerta! Sí, está bien. Para tener más hueco. Sí, para potenciar los huecos, pero wow. Para tener más hueco y que Damián haga más daño. Me parece muy inteligente. Muy, muy inteligente. Seguir bufeando al otro, porque si le sigue descontando cosas, quiero o no. Aunque sea Forest, normalmente no descontas mucho. No, Gaia lo que más puedes descontar están 2 de 0. No, sí. El problema que tiene ahora mismo Raindrop es que tiene todos los Gaia en la mano ya. Y si no le haces el turbo atraco con Damián. Va a hacer doble Gaia. ¿Tanto como doble Gaia? No lo veo tan necesario, ¿eh? Sí. Se bounce. Supongo ese Kokoro, después el bounce. Saidi se lo dio doble Gaia para intentar ganar a base de los Gaia, supongo. Sí, por potencia de mesa, dices. Solo se hace. Es que con un solo Gaia ya lo tiene todo hecho. Este turno, al menos. Pero es un 6-6 más por ser. Sí. Pero fíjate el problema que tiene ahora mismo Raindrop encima, porque está enfrentándose a un mazo con muchas curaciones y acaba de gastar la mitad de su mazo en una jugada y no le ha sacado partido. A ver si con este nuevo dios puede hacer algo, pero se ha complicado a sí mismo mucho. Otro dios, sí, como decís. Porque con dos también sabes que siempre... Además, le quedan dos bichos de asalto en el mazo, solo se ha robado uno. Así que seguramente se robará los de asalto también reducidos por cero. A ver, puede hacer ahora mismo una jugada muy 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 buena, que sería... Oruga, Damián y Dios. No le llega el maná. Ay. Lo que sí, a ver, el Dios... Lo puede reducir en 2 en el coste. Nunca lo va a poder jugar. No puede jugar Damián y Dios el mismo turno. Le faltaría un mana. Eso es una molestia. Nada, pero Damián supongo que te lo puede guardar en la mano. Si no lo va a jugar este turno. Siendo el turno, hace doble Damián más con cero, ¿no? Es letal normalmente. No, ¿va a hacer turno de Damián? ¿Sí? ¿Va a hacer turno de Damián? No, tampoco está mal, ¿eh? Ah, recordemos que Damián también limpia mesa al atacar. O sea, es una locura. Bueno, puede hacer ya de por sí, así que... Hostia, pues el gallo está vivo. ¿Cuántas rinos van? Esta es la segunda. Oh, qué bueno ese gigante. Uf, ese gigante era muy bueno. Aunque igual sí. Le estoy pasando bien.
No, es que fíjate que ahora mismo puedo hacer una jugada muy, muy hardcore. Ha jugado 6 cartas. Se devuelve ahora mismo este reino Caracha. Juega un área. Ay, no, no, no se la puede devolver, soy tonto. Bueno, estampa contra ahí y juega un Gaia y ya está. Te finaliza el turno con control de mesa absoluto. Y el otro Gaia pasa a cota cero. Es que el mayor problema que tiene ahora mismo Raindrop es el Damián se lo acaba de robar directo de mano. Casteo totalmente imparcial. No, esta es que es lo malo de jugar contra control de Forestal. Si se roba otro Damián, igual neta, ¿eh? No, 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 le va a hacer daño. Con Damián se lo reta porque 2 de área más 6 con el Evo. Sí, la noche. Sí, con otro Damián sí. No le está saliendo. Bueno, tiene. ¡Oh! Ganó, ganó. Doble elfo. Doble Eso elfo. es letal. ¿Qué top Eso es deck? letal. Muy buena, Raindrop. Muy Pero también le buena. quedan 8. Ese giro de muñeca a la hora de coger la carta del mazo ha sido lo que le ha dado la victoria. Quedan 8 cartas en el mazo, ¿eh? Sí, pero es que Quedan 3 era la cartas. única que podía jugar para ganar en este turno. Era la única que le da letal. Y ya el siguiente turno ya tenía las rinocarachas activadas. O sea, uff, ha estado al filo, ¿eh? Es que ha tenido muy buenas respuestas de luz. No, Con sí, esa Gaia Dalus ha sobre. estado. El tener tres Gaias en mano le ha sacado muchísimo partido, porque era el mazo apropiado para jugar así. Mucho. Si ha ganado Raindrop es porque al final tenía mucho daño y ya está. Y un poquito de suerte, evidentemente. Esa suerte ha Hombre. sido determinante. ¿Y La qué suerte tenemos siempre. aquí? Oh. La mano que tiene Raindrop está bastante, bastante bien. O sea. Tan buena que se la va a quitar toda. A ver, la Justine tenerla ahí desde el principio, pues un poco XD. Hay que quedarse. El Ana hay que quedarse o ya directamente va por Limonium nada más. O sea, no Era puede. Limonium y máquina. Sí, El Ana ya la tomó en lo verdad. importante es tener al Immonium y al Dios. Podría quedárselo para intentar atracar, pero no creo que sea correcto. Pasa que Forest toda la vida se quedó toda la mano. Sí, se la quiero atracar. Forest toda la vida fue malo. Quiero El atacar. roll siempre fue malo contra la Ana. Siempre fue malo. Teniendo Justy, uy, otra y otra 2-2. Puede llegar el atraco. De atraco Él y atrás. sabe que ¿cómo esto? Que Forest tiene Gaia. Me el turno 7 se Claro, va a claro. morir. Sí, a ver, si llega el turno en el cual toda la setup que has puesto te juega un bicharraco y ya está, Fa mesas grandes, ¿no? pues. Porque las cargas. Si Gaia, el problema es que tienes que ir bajándole el coste y después tienes que jugar cuatro cartas antes de jugarlo a él. Entonces, o te vas al turno 7. Bueno. Ya tiene un Gaia, estupendo. Te atraco. Tiene Gaia en turno 3, o sea, a partir del turno 4, que es cuando empieza a cargarlo, Madre. ya lo tiene ahí. No le estaba molestando en la mano. Muy, muy bueno. Se busca la otra cosa. Ahora lo que le Bueno, falta a es probable. Raindrop es tener más cartas para el combo. Tiene muchas curaciones, eso sí está claro, pero le faltan Así que lo bajo. combatientes. Vale, mira. No, no sé si está escuchando lo mismo que yo, Yori, pero a mí escucho como una llamada telefónica en un túnel a Sai. Me parece bien. ¿Te parece bien? Está un dilema ahora mismo de Dalus porque no ha pegado. A ver, da igual en este mazo pegar o no, porque se lo va a curar, pero no sé, a mí me afecta ver un combatiente en mesa que puede pegar a la cara y no pegar con él. Pero digo, Sai, por favor, se te está escuchando demasiado lagueado. más sobrado.
Mira, la psicológica. Ahora tiene un pequeño problema de Raindrop porque no tiene Limonium. Le falta Limonium y se nota mucho. Whip va a curar dos veces. Genial, pero... la mierda, ¿sabes? Cura. Aunque hará igual. Sai, Yori, escucharme. No os escucho bien. Os escucho muy lagueados. No sé, miradlo. Cámara. No os escucho bien. Miradlo, por favor. Me está siendo bastante molesto escucharos. Bueno, al menos va a poder limpiar dos bichos ahora mismo en la mesa. A ver si tienes suerte y le caes sobre esos bracitos, porque... no. A ver, no ha caído sobre el más fuerte, pero bueno, no es un gran problema. Tratándose del mazo que es, no es un gran problema. El problema que tiene ahora mismo lo tiene Raindrop porque no tiene a Limonium. Y sin Limonium pierdes toda la velocidad. Sí, Alessandro, estamos en el Discord. Lo que pasa es que está yendo muy mal la llamada ahora mismo. Déjala, me iría, mira. Ahora ya te comento contigo. Vale. No pasa Gaia, ¿no? La cantidad de puñaladas me hace pensar que estoy escuchando una telenovela de fondo. Y lagueada. Señor, me caigo a cada rato. Yo no me caigo en ningún momento. Básicamente porque estoy viendo el streaming que está ahí en emisión. No me caigo en ningún momento. El que se cortó la llamada. La salida del Discord. No sé si a propósito o te has caído, pero te has salido del Discord. Pues ya os digo que yo en la conexión no la he perdido en un momento. Ya, pero tu muñequito ha hecho pipam y se ha ido. ¿Cómo hacer contra uno? No hay delirio colectivo acá, así que... Vamos, que he mirado yo la llamada y no estaba tu nombre, vamos. Que estaba nada más que Said y yo. Y luego has vuelto. Otra cosa que no te había dado cuenta. No, sí, yo no he tocado nada en el Discord. Lo único que empecé a escucharos es lagueado hablando vosotros en un túnel y no lo sé. Pero bueno, hablemos de la partida, que es en lo que estamos. Y por ahora, Dalus tiene bastante controlada la mesa, pero sabemos todos cómo funciona el mazo de Rinocarachas. Muchas curaciones, mucho control de mesa y cuando llega el momento, ¡boom!, toda la cara. Simplemente tienen que aguantar. Y no está ganando Raindrop porque le falta muchísima sinergia de Limonium. Sin Limonium, pues como que pierde mucho este mazo. Sí, va mucho más lento. Como todos los mazos, ¿no? Basado en el dios este. De todas formas, ahora tiene un turno bastante bueno. Puede generar bastante mesa. Le da comida al dios. Y su turno 7 con el dios, pues lo mismo. Sí, pero justamente ahora es cuando necesitaba tener al... es cuando necesitaba tener a la Elana falsa y no la tiene. No. Y ya está metiéndose en turnos donde Gaia va a poder hacer lo que quiera. Gaia, es un problema, porque mira, la primera, lo mismo, una mesa para permitirte perder, pero ya dos no. Ya dos mesas no. Esto debería ganarlo Dalus. Sí, esta partida es totalmente de Dalus. No puede hacer nada ahora mismo Raindrop. Dale. Tendría que haber hecho Harvest primero para no quemar carta. Tendría que haber hecho Harvest primero. Pero bueno. Podría haberse ahorrado la main. Se podría haber ahorrado la main.
ficha para no quemar cartas, porque he robado dos en vez de tres. Ah, no, claro, que se queda bien. Sí, nota que no juego Roach hasta tanto. Toma. Tenemos el turno de me lo como todo. Menos mal que tenía el daño justo con las cartas que se ha comido para matar a Gaia. Si no, hubiera tenido un problema bastante más gordo. Como que directamente ya no podría hacer nada. Le entra otro dios, tiene ahí otra vez el generador de solo puñito. Sí, pero siguen sin tener ahora mismo a la Elana falsa. Y tampoco tiene el Limonium. Lo que tiene que hacer otro... A ver, lo bueno que tiene es que como le entra otro dios, simplemente tiene que hacer otro turno de mesa, pero sin gastar buffos, ¿sabes? No está tan mal. El problema es cuando haga su turno de mega mesa y el otro le haga Gaia. Y entonces se rendirá. Sí, porque... Eso va a ser. Básicamente va a ser eso. El problema acá es que... seguramente ni siquiera le haga Gaia. Acá seguramente gasta el área que tiene ahí sin hacer nada. Sí, el área chiquita. Y ya está. Es que si no la gasta ahora, pues ya mira, es cuando... Pero es que teniendo la Gaia esa, es que está súper... Claro, el tema tranquilo. Es que podría gastarse el Gaia y no molestarle. Ese es el problema para Reindre. Sí, porque ya te digo. La verdad es que los Gaia se lo ha robado perfectamente en las dos partidas, eso sí, ¿eh? ¡Wow! Por fin tiene a Limonium. Mismo 3 años tarde. Pero muy tarde. Necesaria, ¿no? Ya es tarde, ya ni siquiera lo tira. Juega alguna de coste 1 que te entre con el dios y ya está. Chef. Maquinus otra vez, supongo, ¿no? Algo así. Hombre, también puede hacer Chef y Limonium. No, Limonium. Pero claro, no lo hace, es que es muy lento todo. No lo hace nunca. Se queda el Vice, supongo. No, el Vice. No, el... Bueno, Vice sí que se lo podía quedar, en verdad. Y Justin la de 2 sí que me la quedaba, ¿eh? Sí. Se come el Vice. En lugar del otro, Justice. Tiene otro, por lo menos, ¿no? Bueno, se acaba de robar a otra en 2 Limonium. De coste 1 las dos. Cuidado, porque esto puede ser importante. Para tener la reducción. No, la reducción ahora también. Debería evolucionar esta Limonium que tiene ahí en mesa. Para mí está mal. O sea, no hace nada, Limonium Mevo ya. Te quema carta. Es lo único que hace. Y realmente si lo hace, se quema una carta. Pero es que está totalmente desesperado, no puede hacer nada. Evolucionar Limonium sería en plan... Voy a bajarte a Aegis y eso, pero la Rhinocracha te matará mucho antes de que tú bajes a Aegis. Y Aegis tiene un gran problema, que no puede recibir habilidades, aunque le quisieras poner proporcionar guardia, no podrías. Esta partida es horrible para Reindl. La desesperación de jugar contra Forestal y no poder hacer nada. Un enfrentamiento que tú te vas a llenar una mesa muy grande y el otro se basa en limpiar mesa. Que es lo que hace el mazo. Esta es una de las razones por las cuales yo no fui con Clerical. Aparte de que no confío tantísimo en el mazo en que haga lo que yo quiera. Te pueden hacer estas locuras. Y como te las hagan, te rompen el alma. Las dos partidas. ¡Oh, Elana! Elana-chan. Si no esto... ¿Qué problema? El problema es la Gaia. Si es que da igual. Haga lo que haga. Aunque incluso limpie. Es que aunque haga su mejor turno, ahora mismo no podría limpiar la mesa del rival. Y todos los recursos los gastaría en... Pues, juego Reno Caracha, me la devuelvo, me curo, juego humana, Gaia. Y ya. Pero es que es lo único que puede hacer Reindra. Vamos, yo soy él, yo hago ahora el turno más fuerte que pueda y digo, venga, que no tenga que la Gaia sea una de esas 8 cartas que le queda en el mazo. Porque no puede hacer otra cosa. Como encima, fijaros todo lo que han robado los dos jugadores. O sea, este es el poder del dios. El dios hace unos robos increíbles de todo. Puedes robar demasiadas cosas. Vuelve mejorado.
Esa carta me parece que no es nerfeable. El dios no es nerfeable, porque si lo nerfeas en lo más mínimo, el dios deja ese. Pierde toda la utilidad. A ver, seguirás pudiendo robar y todo lo más, pero todo se reduciría demasiado, porque es. Todas las cartas entran con menos 3 al coste. Si reduces en 1, haces que toda la mano se multiplique por 50, a lo mejor su coste. Es una locura. Llevo una carta que la verdad es que no me gusta que la hayan sacado. No, porque todo, al final ves muchos mazos que se basan en eso. Tirar el dedo muy rápido, reducir. Y como he reducido un montón, tengo un montón de costes cero y te gano. Y es que todos los mazos van a eso. Es que cuando Dracónico es un mazo que es tirar balde y quemar árboles, ha podido sacarle provecho incluso al dios, ya es que digo, es que esta carta. Es que el único mazo que he visto yo viable para jugarlo que no lleva el dios son Dimensional, porque se sustenta por sí mismo, y Karil. El mazo de Karil con Relay, pero porque es combo. Y con un combo como ese no necesitas meterte máquinas, tiene que ser full toda la mecánica alrededor del combo, porque eso te cae. Porque el mazo de máquinas de Rúnico es horrible. Eso es así. Obviamente. Y el de Natura no necesita el dios. Es como el Nigromante. El Nigromante Natura no necesita el dios tampoco. No, porque, mira, Nigromante es otra que no la he visto con presencia, porque no la he visto con presencia, pero no gira en torno al dios. A lo mejor no. Es por eso por lo que no tiene presencia también. Sí. Porque tú imagínate el tío este que, el rockero, reducido su coste y con Aenea y todo lo demás, y que todo eso fuera útil. Nigromante puede tirar al dios al 6, como hacen muchas clases. Oh, mira. Turno de Kurt. Gracias del chiste de que ojalá llevara Kurt. Pero sí que se lleva Kurt. Sí que lo lleva. Llevará uno, ¿no? Como mucho. Lo mismo lleva uno nomás, ¿eh? Igual va, se ha perdido. A ver, tiene 3 curaciones en este turno. Y no le queda Rhinocaras en mano a Dalus. Pero tiene 2 en el deck y un mana. Sí, a ver. Por eso regaló una Roach. Igual él no se esperaba esto. Como fuera. Que le da igual. Lo más gracioso es que le hace un Gaia y ya está. Le quedan 2 cartas en mano. 3 con la que roll. Lo que pasa es que ha jugado las cartas de las curas. Esto así en plan, voy a jugarte curo para que lo veas, ¿no? No, Kurt era la única cosa que le podía mantener vivo en este turno. Voy a jugar Kurt para que lo vea. Cuidado, Dalu, con el robo. Sí, está muy cerca de estamparse, ¿eh? No lo va a hacer, pero. ¿Te imaginas, tío? Pues ahí es un maestro, o sea, ahí yo le he visto quedarse a 0 el tío. Ahí con una sangre fría. Va a ser Gaio, en serio. Eso es malo. Tiene un problema porque ahora mismo el bouncer no le sirve. Ah, no sé, si le queda un bounce. No sé qué bounce le queda. No, le quedaba una renocaracha y ya está. ¡Oh! 0 cartas en mazo. El corto le quedará y le queda una ruta. No ha perdido, está a 5. Y le ha puesto emote encima el cabrón. Y le ha puesto emote el cabrón encima. Es que dije, aparte, le quedan 2 runes todavía y. Sí, la última carta era la Rhinocaracha, tío. Qué desesperación. Has casi dequeado a un mazo de forestal de Rhinocaracha, tío. Un poco, ¿sabes? Aquí se viene la buena. El desempate. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero hay una exclamación en vuestra arena, así que hoy tenemos una copa. Otra copa, mejor dicho. Qué sí. Pesado que se pone. Es rupia gratis. Yo ya. Yo necesito lo que me proporcionan las copas para cómo voy ahora mismo. Que no he podido jugar casi nada. Yo ya pasé la. Yo también no juego ni la primera partida. He entrado para que me. Para que se quede ya a comprar. El Mulligan de Dalus.
A ver, se puede arreglar un poquito gracias a ese mana. Pero ha sido un poco. Un poco. Bueno, este mazo, si consigue Raindrop poner la super mesa, debería ganar. Y si... En principio, ¿no? A dragón. ¿Tú qué? ¿Cómo ves tú este enfrentamiento, Sai? Que... Supuestamente Lana es bueno porque, claro, dragón no te puede limpiar. Eso es verdad. Porque vos haces tu bicho con 6 de ataque y Viridia ya te mata uno solo. Ya ahí ya no hay problema. Pero yo he perdido todas las que he jugado con Elana contra dragón y he perdido todas las que he ganado, todas las que fui dragón contra Elana, así que no sé. ¿Qué puede decir? En teoría. En teoría, pero en la práctica depende, ¿no? A ver, es que el problema de que tiene Dracónico es que a mí, por ejemplo, me llegaron a hacer un turno de jugar Dios y que el Dios le robe dos núcleos. Y eso es una maldita locura. Sí, está eso es un turno infinito. Turno. Es un maldito turno infinito. Es estúpido eso. Y si encima tiene los dos Baldain por uno, ¿por qué no te la has jugado todavía? No, es que lo más hardcore fue que se robó Baldain, mana y dos núcleos. Imagínate lo que llegó a hacer en la mesa. Me jugó dos dioses en el mismo turno. Te jugó dos turnos en el mismo turno, se podría decir, ¿sí? Sí, fue un Deceive Impostor de Dracónico. Te jugó un Deceive, tío, qué fuerte. Aquí, ¿qué va a hacer? ¿Está pensando incluso jugar Lola? No creo. Sí, la juega. Es posible que sí. Supongo que sí va mucho, o sea, como un Storm de 4 solo. Porque el área no te va a servir para nada. Es que otra cosa que podría hacer es el Tiranosaurio, pero el Tiranosaurio ahora mismo... dar algo más de valor al Tiranosaurio para matar algo contra de vida. O a la Elana falsa cuando esté cubierta con guardianes. O la Elana falsa, exactamente. Ahí viene un núcleo. A ver, tiene un turno curioso Dalus, porque podrá rampear, cosa que no ha rampeado hasta ahora. No... No está tan bien ahora mismo el turno, pero... ya tiene el Limonion en mano, vale. Sí, bueno. Ya. Ahora lo que hace es llenar de máquina para luego aprovechar muy bien esa Limonion, porque mientras más máquina haya en mesa, más hechizo de Limonion genera y pues más caro, ¿no? Pero menos mal que Dalus tiene la suerte del protagonista del anime de jugarse al mayordomo. El mayordomo es la única carta que podía limpiar todas sus máquinas en este mismo turno. Sí, al mismo tiempo que rampear. Puede limpiar todo si quiere, puede tener tiranosaurio también. Sí, pero no lo va a hacer, no lo va a hacer. No hace falta. Si fuera máquina sí lo limpiaría, supongo. Pero como a una chef ahí, pues, o sea, la chef que se quede viva, no me molesta. El mayor problema que tiene ahora mismo Dalus es no tiene a Baldain jugado y no ha roto arbolitos. Solo está ganando presión de mesa y rampeando. Está bien, está bien, pero... No tiene el dios en la mano. Esto sí que es malo. No, Dalus sí, Raindrop no lo tiene. Dalus se tiene el dios. Vale, ahí está Limonium. Vice con el Ana falso, así que. Os Justy por las dudas. Si lo puede activar. Y mata al robot pequeño. Sí. Sí, para que el 1-2 no se la mate gratis. Más que nada. No. Vale, top deck de Baldain. Hola, Baldain. ¿La estabais llamando? Ahí viene. No sé si era Baldain ahora. No, ahora es perder el tiempo. Ahora, esto piensa que Baldain, si lo juega ahora, es... Dejo un 6-6 en mesa y ya está. Pues para eso profundizo más en el mazo, robo cartas, voy rompiendo arbolitos y así cuando juega Baldain, de verdad su hechizo hará algo, importará directamente. Y no sé qué pasa. Puedo jugarlo junto al turno 3 y se le queda una curva muy buena. Ahora le queda bastante bien el turno a Raindrop por el tema de... Como ya tiene a Limonium jugada, puede jugar a Vice y tiene una cura más para hacer otras cosas. O puede directamente las Sorpuñitos jugarla simplemente por tener el hechizo. Y le quedará un mana jugable que sería para esta... Oh, vale. No está mal jugado.
Ahora lo que tiene que bajar es el coste a cartas que quiera jugar en el turno que vaya a jugar al lana falsa. Supongo que te baja el robot se lo hace completo, ¿no? Sí, el que la lana siempre hay que jugar por cero, supongo. Se va a quemar canta aunque no le guste, así que. Sí, yo creo que es la carta más versátil, porque es la que siempre quiere jugar para buscar la mesa. Y es la única que no tiene otra mecánica, porque él no se cura, o sea, tienes que potenciar a todos los demás bichos. Y tienes que poder jugarlo a él el primero. ¿Tú merece la pena quemarte una carta, Sai, o te comería algo con Justy? Para evitar quemarte algo con Justy. Supongo que igual tenés que hacerlo por no quemar. Porque si quemas el dios, te pegas un tiro. Al dios, como se quema el dios. Hay muchas cartas buenas como para no querer quemar. Acá es Paldain el coste 3, supongo. Sí, es perfecto. Y el dios. El dios, si lo que es, porque teniendo tirano, ya está Paldain en juego. Y recordar que ya tiene un árbol roto. O sea, el mayordomo este es una locura, porque puede hacer muchísimas cosas. Puede limpiar un bicho en la mesa, puede hacer potenciar a otro y pegar de tres a la cara. Uf. Me gustaba más el evolucionar al Valdain, mira. Sí, para ya se reduce a tener un. Más un Vice, por ejemplo. ¿Viste lo que te digo? Así que más un Vice, por ejemplo, te puede doler. Porque podrías hacer Robo Whip con Vice, pero ya no. Sí. No, aún así va a hacer el super turno ahora. El mega turno del Averno. Lo malo es que se queda sin mano y como este turno no sea suficiente, se va. Bueno, sí, pero con que puedas hacer de que el primer bicho al que tienen que estamparse la... Con que hagas que un bicho sea suficientemente resistente como para poder parar a la habilidad, ya no debería poder contigo. El problema que tiene es que solo tiene dos máquinas que están ganando el bufo. El tema es a ver si Máquinas puede con uno y el Evo puede con otro. El Valdain Evo potencial que puede con otro. Ya es suficiente porque. Eso sí es verdad. El 2-2 es prescindible, digamos. Madre mía, la Loli. La Loli es una maldita locura de bicho. Son 9-11. Es gigante. El problema es que no va a poder. Igual creo que puede. Puede permitirse. A ver, el dios está de 8. Sí, va para adentro todo. No, el dios tiene que devorar todo lo que haya. Pero. Es suficiente para matar una. O sea, con el Nelly y la. Vale, se ha robado a otro Valdain. Valdain, núcleo y maná. Con eso ya tiene todo hecho. El turno que te gusta, Nipper. Sí. Turno favorito. Valdain núcleo maná, ya tiene todo lo que necesita para este turno. Que encima es que Valdain tiene golpe letal, o sea, le da igual lo que hay adelante. Valdain lo mata todo. Puf, pues. Esto hace de que acaba de ganar Dalus. ¿Sí? No, bueno, no, si no. Se roba un dios. No. Si se roba un dios. Bueno, un dios sí. Un dios le salvaría, ¿no? Me encanta como la Che está siendo ignorada muy fuertemente. A ver, la Chef es hasta problemática, la Chef que muera, porque es un hueco más. Bueno, pues nada, un dios. Puede robárselo de ahí igual. ¿Tampoco es un dios? Yo creo que a la luz. Chef a Neved Dias. No pasa los árboles. Y el hechizo de Valdain, tranquilo. ¿Qué te pasa, móvil? Por favor, cállate. No, a Egis puede ser la opción de ganar la partida, ¿no? No, Egis no gana nada. De hecho, y me di cuenta que cada vez que juego a Egis, pues, da igual que vaya bien o no. A ver, que Aegis es un bicharraco, sí, pero ¿cuánto tardas en meterlo en mesa? ¿Y cuánto tarda en pegar? Otro turno más. Un turno 7, perdía. El dragón tarda la mitad en matarte. En ese tiempo.
si Aegis fuera como Sion de Aegis, la legendaria de Dimensional, pues aún tire que vas. Pero no es ella. ¡Dios, la chef! ¿Te imaginas que ahora tuviera ahí una iglesia escondida en el mazo y la chef pegara con su defensa? Madre mía. Sería desesperante ver eso. Bueno, pues esto ya empieza a hacer daño como hacen los dragones y ya está en el tema. Ha estado robando bastante. Y la ruptura de bastantes arbolitos, pues mira. Todavía no. Hombre, que aguante el hechizo ya, tampoco se tan. La chef va a estar sigue ahí toda la partida, ¿eh? No, no, sí. Ahí. La chef no va a morir en toda la partida, lo sabéis ya. O sea. Está cocinando. Es que otro gran problema que tiene Aegis es. Si algún día lo llegas a jugar, no vas a tener evoluciones para poder hacer nada más ese turno. El Plesiosaurio ganando. Está siendo muy útil en la partida, ¿eh? Para ganar Dalus. Sí. GG. Pues Dalus gana la primera partida contra Raindrop. Uf, bastante anticlimático las victorias para Dalus por el tema de que no puede hacer absolutamente nada a su rival. O sea, era de, mira, estoy haciendo cosas. ¿Qué tal te va la vida? Mira, sigo haciendo. Da igual todos los esfuerzos que hagas en la partida. No te van a salir recompensados. ¿Por qué? Pues porque, Oreda, estoy aquí y te voy a reventar. Tampoco le ha salido a Reindor la mejor mano de clerical, ¿eh? No, sí, ha sido una pelea de inválidos, pero. Pero le ha salido mejor al que siendo jugando cartas así. Pues mira, llega el late y yo sigo haciendo daño, porque las rindocrasas siguen haciendo daño, las Gaia siguen bajando su coste y el Valdain sigue haciendo daño. O sea, son los mazos ideales para que los dos se estanquen. Los problemas de lana, ¿vieron? Sí, el primero es, si te encuentras a alguien que te limpia la mente, y si vas a una mierda, también perdiste. La pregunta es, ¿por qué no baneó el mazo de Forestal? Si el mazo de lana no hace la superjugada, pierde. Sí. Es demasiado dependiente, de hecho. Pero aparte, era bastante fácil. Es bastante fácil que tenga la superjugada. Que en ese caso era robar máquinas y ya está. Porque literalmente estaba máquinas. Sí, totalmente. Yo creo que aprendí por no robar máquinas, ¿eh? Pero vamos, hecho, seguro. ¿Sabes el mulligan cuál es? Te quedas chef, la patinadora, máquinas y limón. Son esas cuatro. Me parece el muy... Bueno, claro, es que sin máquina el mazo no gana. Sí. Totalmente. Y tampoco tienes tantos buscadores. Estuvo hablando conmigo Soy allá. El Ana es para poner el nombre al mazo. Sí, el Ana para poner. Yo estoy por bajar lado. Estoy por bajar lado más que. Pues no lo vería mal.